Con este vídeo aprenderás la posición de triple amenaza. Deberás adoptar esta posición cuando recibas el balón y aún no hayas decidido qué hacer. La posición de triple amenaza te permitirá iniciar alguna de estas tres acciones: tirar, botar o pasar el balón. Para adoptar esta posición, deberás tener en cuenta tres puntos clave: mantener una buena posición, proteger el balón y engañar a tu defensor. En primer lugar, adoptar una buena posición. Cuando tengas el balón, colócate en la posición básica. Si no sabes cómo, consulta nuestro vídeo Aprende la posición básica. Desplaza ligeramente el pie del lado de tu mano dominante hacia adelante. El pie de detrás será tu pie de apoyo. En segundo lugar, ¿cómo proteger el balón? Agarra el balón justo delante de tu cadera. Pon la mano exterior encima del balón y la interior en el lateral. Sujeta con firmeza el balón para que ningún adversario te lo robe. Para cambiar de lado, pasa rápidamente el balón por debajo de las rodillas. Este movimiento evitará que tu adversario te robe el balón. En tercer lugar, engañar a tu defensor. En la posición de triple amenaza, hay tres maneras de fintar, y si las haces bien, te permitirán provocar errores de tu defensor. Para hacer que el defensor recule, simula que vas a empezar a botar el balón. Desliza tu pierna con rapidez hacia la canasta y coloca el balón cerca de tu rodilla. Para hacer que el defensor avance, engáñale fintando un tiro. Flexiona las rodillas y alinea rápidamente el balón con tu cuerpo como si fueras a tirar. Por último, para que el defensor se desplace hacia un lado, finge hacer un pase. Desplaza una pierna hacia la ubicación de un compañero y estira los brazos rápidamente. Durante el juego, deberás adaptar tus decisiones a la situación y a las reacciones del defensor. Por ejemplo, si te defienden muy de cerca, avanza botando para dejarles atrás. Si te dejan espacio en zona de tiro, tira a canasta. Atención, asegúrate de estar siempre orientado hacia el tablero. Un error muy común entre los principiantes es dar la espalda al defensor y guardar el balón en la tripa, lo que no te permitirá iniciar ningún tipo de movimiento. Practica primero a encadenar una finta con una acción sin defensa para familiarizarte con los movimientos. Ahora te toca a ti.